Jean-Pierre Cessillon, soy director para lo que es Sudamérica Habla Hispana de Kingston. Bueno, ese fue un año muy especial para nosotros, pues la compañía en octubre cumplió 30 años de vida, con una trayectoria obviamente muy ligada a los semiconductores y las memorias, que fue evolucionando hacia una compañía que fue, digamos, de adentro de la PC hacia afuera, con los productos Flash, y ahora en los últimos 4 años con un foco muy fuerte en lo que es el desarrollo de su línea de accesorios con la marca HyperX, apuntando cada vez más a una identificación con el público gamer. Para Kingston fue un año muy probablemente de récord en facturación, gracias a su parte OEM, ¿no? A los acuerdos que tenemos con los fabricantes de manera directa, y también un año en donde nuestro enfoque fue fortalecer la marca HyperX, ¿no? Con lanzamiento de nuestro primer mouse, lanzamiento de varios modelos de teclados y audífonos, algo que en la región nos da mucha satisfacción porque nos hemos posicionado entre número 1 y número 3 según el mercado y según el producto en la región contra competidores mucho más tradicionales, mucho más antiguos y con lineouts bastante más completos que el nuestro, ¿no? Entonces fue un recorrido donde obviamente nos sentimos acompañados por el mercado, por nuestros consumidores, por los fans de la marca. Hemos tenido logros muy importantes también en la parte de social media, ¿no? El crecimiento de nuestros seguidores, tanto en Facebook como en Instagram, como en Twitter. Y eso hace con que de verdad la compañía esté satisfecha y va a seguir la apuesta. Básicamente en el CES ahora, ya en enero, en pocos días más, tendremos anuncio finalmente de nuestro mouse RGB, de teclado RGB. Y también por el lado, digamos, de los productos más tradicionales, la apuesta de que vamos a volver a una normalización del abastecimiento en la parte flash, con precios más agresivos y productos en la línea SSD más competitivos. Esa es un poco la apuesta que vemos a grandes rasgos para el 2018. El público gamer es un público especial, ¿no? En promedio es un usuario mucho más informado de tecnología, un consumidor mucho más atento, no solamente a precio, pero también a performance, a lo que le va a entregar el producto. El gamer no es un consumidor solamente precio, mucho al contrario, es un consumidor mucho más atento a la marca, a la calidad, a la performance de lo que compra, ¿no? Con lo cual para nosotros es una satisfacción muy grande trabajar con los gamers y obviamente los eventos son una parte muy importante porque es la parte donde podemos de una manera masificada ofrecer una experiencia de uso de nuestro producto, ¿no? Eso es lo que nosotros cada vez buscamos más a través de los eventos. Bueno, agradecer a la gente, a los lectores de ustedes, los pauadictos, exactamente, que nos siguen por ahí, que los siguen a ustedes. Como decíamos, ese es un evento acá, estamos en un evento de camaradería con la prensa, que para nosotros cumple un rol muy importante, que ha venido evolucionando, ¿no? Tal vez de medios más tradicionales como los medios escritos, hacia medios como el de ustedes, mucho más modernos, con una plataforma multimediática, con el alcance del video y etcétera, y que ha sido algo que Kingston ha sabido acompañar. Así que nada, desear un feliz año para todos, un buen 2018, que nos siga acompañando a través de PAUA para saber las novedades, los lanzamientos y sobre todo enterarse de cuándo los productos llegan a la región y a Chile en particular. Así que muchas gracias y feliz año a todos.